¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Les saluda Rogelio Pérez, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Bienvenidos a un programa más, Conoce Tus Derechos. Y saludo a mi compañera Nat, ¿cómo estás? Hola Roger, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Empezando con toda la semana, ¿cómo están nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas? Y también nuestros amigos de Facebook Live. Esa es la actitud, Nat, ¿no? Empezar con mucho ánimo en esta semana, así como todas las semanas que hemos hecho nuestro programa Conoce Tus Derechos. Recuerden que en este vemos consejos, recomendaciones, también tenemos a la entrevista. Y ahora tenemos un tema muy controversial, Nat, que es el de la corrupción. Y también cómo lo ven ustedes desde el enfoque de sus escuelas, de secundarias técnicas. ¿Cómo ves, Nat? Bien, ¿te parece? Bueno, vamos a estar esperando los comentarios de nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas ahí en nuestro Twitter, @comexdh, y en nuestro Facebook también, Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y bueno, me parece que entonces ya estamos conectados, ya saludamos también a nuestros amigos de Facebook Live, ¿no? Esperamos también ahí sus pulgares arriba. Y bueno, vamos. Y corazoncito también, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a dar arranque. Nat, ¿qué nos traes con respecto al tema de corrupción? Pues mira, el tema que vamos a ver es corrupción. Tenemos a un invitado que nos va a tocar más a fondo el tema. ¿Y qué les parece si vamos primero con nuestra primera infografía? Y bueno, ¿qué es la corrupción? Es la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos. Y esta corrupción puede darse en cualquier contexto. La corrupción se integra de una amplia variedad de conductas ilícitas. Algunas de ellas están previstas como delitos en el Código Penal Federal y también en la nueva Constitución de la CDMX. Roger, ¿qué nos puedes platicar más acerca de la corrupción desde tu vocación como abogado? Bueno, pues Nat, efectivamente esta definición que pones de corrupción y que mencionas que en distintos ámbitos es lo que precisamente vamos a platicar con todos ustedes, amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas, ya que, bueno, pues no solamente la corrupción es dar mordida al de tránsito, o la corrupción no nada más es poder también comprar algo ilícito, sino también se da en nuestras aulas, ¿no? Y sí, efectivamente, Nat, no es un juego, no es algo que nada más mencionamos por ahí y que lo hacen los políticos o que lo hace otra gente ajena a nosotros. Nosotros mismos también podemos caer en esto lamentable que es la corrupción. Y no, les decía que no es un juego porque sí, efectivamente está penado, ¿no? Está en la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal, en su artículo 29 ter, nada más te lo comparto, Nat, que es, se califican como hechos tipificados como delitos graves para los efectos de esta ley, consumados o tentados los siguientes. Y aquí la fracción sexta nos dice que es corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta prevista en el artículo 183 del Código Penal para el Distrito Federal. No quisiera verme tampoco muy tecnicismo, Nat, porque este es un tema muy rico que vamos a ver cuáles son sus matices en las escuelas, ¿no? Exactamente, es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, la corrupción en las escuelas. Y un punto muy importante es que todos alguna vez, ¿no?, nos hemos visto envueltos a lo mejor en una situación de corrupción, ¿no? Sí. Que cuando nos pasamos el alto a lo mejor, ¿no?, esté en amarillo y mejor le aceleramos, o cuando le damos mordida a alguien porque nos estacionamos en un lugar que no era, ¿no? Creo que todo mundo, ¿no?, nos hemos visto inmersos en esta corrupción. ¿Qué les parece si nos ponen otra vez, por favor, la infografía número uno? Y bueno, ahí vemos, ¿no?, encontramos un dato importante e interesante,
porque vemos que México ocupa el lugar 123 de 176 en el índice de percepción de la corrupción. O sea, podemos, nos damos cuenta que México es uno de los países más corruptos, ¿no? ¿Qué tal, no? O sea, de verdad que siempre queremos los primeros lugares, ¿no? Siempre queremos ser de los primeros. Exactamente. Pues en este tema, lamentablemente también, estamos en estos primeros lugares, ¿no? No en la selección de fútbol, ¿eh? No en tu canción preferida o en tu grupo preferido, no también en las cosas cotidianamente que haces, sino en este tema lamentable de la corrupción. De la corrupción. Y bueno, ahí veíamos México con qué otros países está a la par, como países de América Latina, algunos países de África, ¿no? Y demás. Hay países que cero tienen corrupción, ¿no? Digamos los que están en Europa, Canadá, Estados Unidos. Ahí nos damos cuenta más o menos de cómo está México con otros países. Nat, ¿y tú crees que haya también corrupción con esto de los derechos humanos? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Es un tema que muchas veces vemos que estamos inmersos, no hemos visto las cuestiones de derechos humanos y de corrupción. Muchas de las comisiones de derechos humanos son demasiado corruptas. Bueno, es que por eso es que en su programa Conoce Tus Derechos, queremos saber ustedes cómo viven este problema, qué es lo que hacen para evitarlo, para prevenirlo, para poder también erradicarlo, porque todos juntos es como tenemos que salvar de este cáncer a nuestro país, ¿no? De la corrupción. Ya nuestro invitado nos dará algunos tips para ver cómo podemos contrarrestar el tema de la corrupción. Bueno, vámonos a la infografía número 2. Y bueno, en esta infografía es una pregunta que hacen, ¿no? Y se las voy a mencionar. Dice así: ¿usted o alguien en su hogar pagó un soborno a alguna de las siguientes instituciones en los últimos 12 meses? Y bueno, ahí tenemos algunas de las gráficas donde podemos ver cuáles son las instituciones o las personas que más aceptan, digamos, este tipo de sobornos. En primer lugar tenemos a la policía con un 61%. Y bueno, ahorita vamos a seguir comentando más a fondo esta infografía. Y bueno, les voy a presentar a nuestro invitado. Se los voy a presentar rápidamente, voy a darles algunos puntos. Él es Alexander Hernández González, bueno, lo conocemos como Alex. Es colaborador del área jurídica en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y bueno, tiene 18 años, está bastante chavito. Y bueno, está estudiando derecho y los temas que más le importan es el derecho civil, el desplazamiento forzado y en general los derechos humanos. Bienvenido, Alexander, muchas gracias. Natalia, Roger, muchas gracias a ustedes por invitarme aquí a su programa. Alex, pues bienvenido. Nos están viendo también por Facebook Live los amigos de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, pues también igual ahí para que nos dirijamos también a ellos y podamos comentar de este tema, ¿no? Que es tan controversial, ¿no? El de la corrupción, porque sí, todos estamos inmiscuidos. Acuérdense que hay un dicho que es también el que tal es culpable el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, en este sentido, Alex, ¿cuál es tu percepción de este tema? ¿Qué es lo que nos pudieras comentar? Bien, la corrupción es un tema muy, muy importante que se debe atender en la política pública. Les voy a compartir un dato que dice: en América Latina el 53% de la población sostiene que los gobiernos no hacen lo necesario para combatir la corrupción. Esto es un tema muy grave. Es necesario tomar cartas en el asunto para solucionar esta suciedad que existe en el país, ese mal gobierno, esa mal política que existe. Claro, es lo que decíamos, ¿no? Nat, nos compartías sí. El dato también de los países en América Latina. Exacto, que veíamos que México está a la par de muchos países de América Latina en los índices tan altos de corrupción. Muy bien. Alex, ¿qué podrías decirles a nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas? ¿Cuál es como que la corrupción, cómo es que se enfoca también ahí en sus escuelas? ¿Cuál es tu percepción de eso? En las escuelas se puede ver de diversas formas, por ejemplo, la mordida al profesor para una calificación. Ándale. Incluso la venta de
de sustancias nocivas dentro de las mismas instituciones educativas. Uh-huh. Entonces es un tema que es hay que ponerle mucha atención para evitar que se agrave y generar índices altos de drogadicción y otros más. Y bueno, un comentario para que les hagas a nuestros a los que nos están viendo, ¿alguna vivencia que tengas tú con respecto al tema de la corrupción, como a lo mejor como estudiante que no, o como joven, alguna vivencia que te haya ocurrido con el tema de la corrupción? Sin duda alguna, parece que es el día a día. Se puede ver desde que uno inicia a conducir un automóvil, ya sea con los policías, los mismos policías de tránsito, que aquí traigo una lista de diversas frases que realizan los oficiales de tránsito. Compártenos algunas. Por ejemplo, en una ocasión me tocó escuchar, ayúdame a ayudarte. Famosísima, ¿no? Esta, ayúdame a ayudarte. Aceítame la mano. Es otra frase que he escuchado ahí de los oficiales. Y con dinero baila el perro. Esas son las más comunes que se utilizan. Entonces, yo digo que es necesario poner cartas en el asunto para que evitar todo este tipo de sociedad de corrupción. Alex, para nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas, ¿no?, que nos están viendo, así sean también los alumnos, los maestros y también nuestros directivos, hay cosas que también no se van descubriendo. ¿Será el sistema te jala? ¿Es por convicción propia? ¿Por qué? Porque miren, les tengo unos ejemplos de estos temas de corrupción a nivel escolar, como le suena parecido esto de vender exámenes, ¿no?, o robarlos, sí, ¿no?, sí, claro. En este caso, o el que pidan también alguna módica cantidad de dinero para pasar la materia, ¿le suena? Sí. ¿No? O le sonará también el de, oigan, pues yo tengo mi libro, yo lo hice con tal editorial y lo tienen que comprar todos a fuerzas. Exactamente. O uniformes también, los uniformes que tienen que ser a fuercitas de esta marca y con este proveedor. ¿Le suena parecido? ¿Le suena, Alex, tú que has conocido también en tu expertise? Sí, sin duda alguna, año con año, cuando inicia el ciclo, se puede escuchar lo de los uniformes, lo de los libros, que muchos maestros exigen la compra de sus libros, sí. Y precisamente utilizan estas frases, ¿no?, las que nos mencionabas, ¿no?, la de, pues, ayúdame a ayudarte, ¿no?, pues, ¿quieres pasar la materia?, pues, ayúdame, a ver, ¿qué onda?, ¿cómo lo podemos hacer? Con dinero baila el perro, ¿no?, que también es la que nos comentaba. Claro, ¿no?, entonces, es que esperamos sus comentarios, esperamos que ustedes nos escriban en las redes sociales, que nos dejen sus comentarios para poder conocer cómo es que viven este grave tema también en sus escuelas, ¿no?, que podamos también ir. Y si nos invitan, pues dar estas conferencias, estas charlas para evitar, ¿no? Claro que sí. Sí. Bueno, otra pregunta que tengo es, yo sí creo, ¿no?, que para caer en la corrupción en este tema se necesitan de dos, ¿no?, de dos personas. Entonces, ¿qué tip a lo mejor nos puedes dar para que los chavos a lo mejor no caigan en esta corrupción, ¿no? Bien, es necesario invitar a la población para no coadyuvar con la corrupción. Exacto. Con los mismos servidores públicos que corrompen el sistema. Entonces, me parece que, como tú lo mencionaste, es un trabajo que deben de realizar las dos partes, tanto el servidor público, en este caso directivos, y los estudiantes. Pero a ver, Alex, este problema tan grave que también lo hemos visto y también está muy preocupado las cuestiones aquí educativas, es con respecto a las nuevas tecnologías, el uso del celular, el sexting, ¿no? Veíamos que en la tipificación de la ley, ¿no?, del Código Penal, pues nos dice corrupción de menores, y al igual el compartir una fotografía desnudos, no es un juego, ¿no? Es corrupción de menores porque esto llega a esferas de, a lo mejor, de pornografía más altas, ¿no? Y esto es a lo que nos enfrentamos, no es un sí. juego, no solamente es decir, ay, bueno, pues ya pasé la materia y no estudié y pues ya, sino que ya nos transmite a estos problemas más graves como el sexting, sí. ¿no? Este sentido, ¿qué les podrías recomendar a los chavos con respecto a este uso de las nuevas tecnologías? Bien, me parece que la legislación debe adoptarse a las exigencias de la sociedad, por decirlo así. Las personas deben de hacer conciencia y evitar propiciar la práctica del sexting. Para sí mismo,
evitar problemas a la larga y que sus fotos anden rondando por todo, por el internet. Exactamente. ¿Te parece, Roger, perdón, si vamos, ¿sí?, a la infografía 2 para que sigamos comentando cómo la sociedad percibe, ¿no?, la corrupción? ¿Quiénes son los más corruptos? Perfecto. Tenemos ahí, bueno, les comentaba que tenemos a la policía, okay, ¿no?, con el 61% de personas más corruptas, con un 55% al sistema judicial, ¿no? Un tercer por ciento, bueno, como tercer lugar, y creo que es muy importante que lo mencionemos, con un 31% la construcción. Porque, bueno, pudimos darnos cuenta en el pasado sismo, ¿no?, del 19 de septiembre, en el terremoto, que por la corrupción, por meter materiales muchísimo más baratos, se cayeron edificios, ¿no?, y murió muchísima gente, ¿no?, en este tema. Otro también es registros y permisos. No sé si nos pudieras dar algún ejemplo de ese. Bueno, pues es que es lo que vimos, ¿no? Desafortunadamente, uno de los casos más sonados fue el de esta escuela, ¿no? La escuela Repsamen, allá en la delegación Tlalpan. Entonces, desafortunadamente es que ahí sí hubo, ¿no?, la corrupción, a lo mejor de muchos sectores, ¿no? No solamente de los los directivos de la escuela, pero sí afecta, ¿no? Y es como nos puede afectar a cualquiera de nosotros. Alex, ¿cómo vistes este tema de la escuela Repsamen? Es alarmante, porque la autoridad debe de preocuparse por la integridad de las personas, ya sea en de cualquier institución pública o privada. Uh-huh. Debe enfocarse mucho al seguimiento de las normas, por ejemplo, el reglamento de construcción aquí en la Ciudad de México y otras normas para el buen funcionamiento de los inmuebles y evitar que se pongan en riesgo las vidas. Hay instituciones, Alex, porque no todos somos especialistas, no todos sabemos toda la información. ¿Hay instituciones que nos puedan apoyar o ayudar con esta información? Instituciones, las instituciones que podrían colaborar o podrían ayudar a recibir para otorgar la información, podría ser el mismo Protección Civil, ¿cuál más? No sé, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La Comisión de Derechos Humanos, hasta el mismo Ministerio Público, en caso de inmuebles que hayan sido afectados por el sismo y que quieran hacer ahí una denuncia. Entonces podría entrar ahí, colaborar y hasta cierto punto guiar a la ciudadanía claro, a la conciencia. Claro. Entonces, Alex, ¿nos puedes resumir los tips que tenemos que hacer? Dijimos que hacer conciencia. ¿Cómo hacemos esta conciencia? Es necesario fomentar una cultura responsable entre las personas, asimismo que se respeten. Y invitar a la población a no coadyuvar con la corrupción. Esos serían mis tips. Exactamente lo que mencionábamos, ¿no? Empieza por uno, ¿no?, personalmente, el no caer en acciones, ¿no?, que puedan llevar a la corrupción. Y también creo que una cosa muy importante que pusieron sobre la mesa es que con pequeñas acciones de corrupción no pueden verse impactadas en cuestiones muchísimo más graves, ¿no?, como lo que veíamos de la escuela Repsamen, de los edificios que tuvieron material súper barato, ¿no?, tanta gente murió. Entonces estamos viendo hasta dónde llega la corrupción, ¿no? Y bueno, ya para cerrar nada más, los últimos dos gráficos que tenemos sobre la corrupción de la sociedad, ¿cómo lo ve la sociedad? ¿No? Con un 16% el pago de impuestos, muchas veces, okay, ¿no?, evadimos impuestos, okay, no los pagamos. Y en nuestro último, con 10% tenemos los servicios de salud, que también, wow, cuánta gente a lo mejor no paga, ¿no?, para ser corruptos con las cuestiones de salud. Pues así es, Natalia, ¿no? Qué interesante esto que nos comentas, ¿no? Los rangos, ¿no? Y también ahí lo vieron ahí en la infografía, que está también el sector educativo. Entonces, por eso es de que nos compete a todos nosotros poder eliminar eso. Alex, sabemos que estás colaborando en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, en el área jurídica. ¿Nos pudieras dar, además de datos de contacto, ¿no?, no sé si tienes redes sociales, Twitter, Facebook, donde puedan también nuestros amigos que nos están viendo poderte contactar?
Sí, efectivamente. Bueno, para quien desee contactar la Comisión de Derechos Humanos, como todos la conoces, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, en Facebook, en Twitter. Sí, pero tuyos personales que Ah, puedan también. personales. Sí, en Facebook sería Alexander HG. Twitter no manejo. Ah, ok. Entonces es la única red social que manejo, Facebook. Sí. Sí, pero bueno, si necesitan que Alexander les pueda dar alguna orientación, a lo mejor jurídica, pues ahí están nuestros teléfonos, ¿no? ¿No También. los puedes repetir, Claro Nat, que por sí, es favor? el 5687-5450 y el 5687-5809. Por si necesitan alguna orientación jurídica, ya sea Roger, Alexander o alguna otra persona, se las pueden brindar, sin costo alguno. Bueno, Nat, todavía tenemos una infografía más, pero antes de Válgame. verla y de poderla revisar, quisiera que pudiéramos despedir, ¿no? Despedir a nuestro invitado, a Alex. Alex, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá que puedas tener también tiempecito de estar en otro programa, porque los temas son muy diversos y necesitamos siempre de la asesoría jurídica, ¿no? Porque no todos somos especialistas y necesitamos Sí. gente como tú, ¿no? Que lo ve desde otra perspectiva y que nos puedas acompañar. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias, Alexander. ¿Les parece si mientras vamos revisando la infografía número 3 sobre la corrupción en la escuela? Empezamos con el tema que estabas tocando sobre la corrupción en la escuela, ¿no? Yo creo que la escuela es tan importante porque muchas veces es ahí donde empezamos a practicar, ¿no? A sociabilizar con el otro. Y si Claro. empezamos a ver que ahí hay síntomas, ¿no? Por decirlo así, de corrupción, bueno, pues ahí le empezamos a aprender. Entonces teníamos algunas acciones, a lo mejor, ¿no? Por así decirle, de corrupción en la escuela. Y bueno, en nuestra infografía venían ahí normas no transparentes, tutorías privadas como chantaje. Bueno, no sé si nos quieras comentar alguna, Roger. Sí, Nat, es que es preocupante que luego a veces son tan cotidianas que luego pues ni siquiera nos damos cuenta que estamos cayendo en un delito, ¿no? Y esto Exactamente. de querer superar y querer ser el mejor, pues luego nos lleva a prácticas como esto de comprar calificaciones o diplomas falsos o querer también poder sobornar a los maestros, ¿no? Y al igual pues en el otro, lo mencionabas muy bien, en el otro enfoque es pues el segundo lugar donde pasamos más tiempo en nuestra vida es la Es la escuela, escuela, ¿no? Y ¿no? donde aprendemos Exacto. buenas acciones o acciones tan malas como es la corrupción, Y ¿no? que replicamos acciones que también pueden venir desde casa, ¿no? Si vamos Exactamente. en el carro ya súper tarde y entonces nos pasamos un alto, entonces nos detiene el El señor de tránsito, tránsito. pues nos estamos ahí también involucrando en estas malas prácticas como es la corrupción, ¿no? Entonces, Exactamente. es aprendemos y replicamos todas estas prácticas. Sí, bueno, te decía, también tenemos, no hay acceso a la información, ¿no? Muchas veces, pues no tenemos la información como tal, ¿no? Muchas veces los padres de familia, a lo mejor directivos, quieren conocer y no encuentran dónde está esta información, ¿no? Venta de materiales educativos, lo que nos comentaba sobre los libros, a lo mejor. Cuotas excesivas, ¿no? Muchas veces lo vemos cuando iniciamos clase o cuando ya estamos por terminar, que nos piden muchísimo dinero, ¿para qué? No sabemos, ¿no? También no hay transparencia en eso. Diplomas falsos, ¿no? A lo mejor el maestro que dice ser maestro no tiene la cédula, Claro. ¿no? Calificaciones compradas, que creo que es una súper importante porque, bueno, todo mundo hemos sabido de algún caso de estos, ¿no? Y a fin de cuentas, pues no sirven para nada, ¿no? Para nada tener una calificación comprada porque al final, bueno, pues no sabes nada, ¿no? Y solamente tienes un 10, un 9 comprado, ¿no? Regalado. Bueno, Nat, invitamos también a los amigos de Facebook Live, que
que nos están ahorita también viendo, que nos dejen sus comentarios, que nos puedan ellos estar mencionando eso, cómo es que lo ven el enfoque de la corrupción en el enfoque de educativo, en el enfoque de las escuelas, y poder también de ahí retroalimentar a nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas, ¿no? Claro, ¿qué más tenemos, Nat? ¿Podemos cerrar? ¿Qué recomendaciones tú darías a los maestros y directivos? Yo creo que la primera recomendación es que hay que retomar que, bueno, empieza con uno, ¿no? Con una persona que sea corrupta o que acepte ese dinero, con ese va empezando. Entonces, desde la escuela hay que empezar con pequeñas acciones, ¿no? Hay que ser responsable en lo pequeño para ser así, para poder ser responsable después, ¿no? En lo más grande. No hay que dejarnos comprar, ¿no? Hay que ser responsables de nuestras toma de decisiones. Y bueno, no sé, ¿nos quieres decir alguna otra cosa, Roger? ¿Tu conclusión? No sé, yo creo que sí, empieza claro. por cada quien, ¿no? No, claro que sí, yo esa es la que retomo, y retomo la de Alex, la que nos dijo de concientizar, ¿no? Concientizarnos todos, padres de familia, directivos, maestros, alumnos, también hay que hacer conciencia de esto, no solamente se lo dejemos a las autoridades. Nat, se nos acaba el tiempo, siempre esto pasa rapidísimo. 2 minutos. Sí, entonces, Nat, ¿qué tenemos de la comisión? Mira, tenemos 2 eventos, el primero es el Congreso de la Unión Nacional de Padres de Familia, este viernes 27 y sábado 28 en el Centro Banamex, que va a estar ahí bastante interesante para los maestros que quieran asistir, padres de familia, y el día de mañana tenemos una conferencia en la Universidad de Insurgentes, ahí en el campus Tlalpan, a las 10 de la mañana sobre una conferencia de la Ciudad de México. Nat, ¿y nos podés repetir ya nada más los datos de la comisión para que nuestros amigos nos puedan contactar? Claro que sí, les repito, el Twitter es @comexdh y el Facebook, que es / Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ahí nos encuentran. Muchísimas gracias, Nat, y yo solamente me queda despedirlos. Muchísimas gracias por su atención, a todos nuestros amigos y amigas que hacen posible este programa, gracias. También saludamos a nuestro presidente, el doctor José Abel Flores, le mandamos un abrazo. Y bueno, pues ustedes sigan con la programación de DGESTV, porque recuerda que DGESTV te ve aprendiendo. Y ya nada más, por último, Nat, la verdad también muchas gracias y un abrazo enorme al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a quien nos da la oportunidad de este espacio. Amigos, este fue su programa Conoce Tus Derechos. Nos vemos.